Hola, hola, buenas, buenas tardes, buenas, bueno, ya casi noches, más bien noches, porque ya no se ve nada, ya el cielo está oscuro, cada vez más oscuro, y bueno, pues está cambiando ya el clima, ya está cambiando el horario, ya oscurece más temprano, ya más tarde. No, sí soy yo, Martín Martínez, aquí a través de Aranada Entertainment, Aranada TV, un programa más de Futbol Master Manía. Sí, soy yo, la verdad, estoy cubriendo mi rostro con el escudo de Futbol Master Manía, con esta playera, porque la verdad es que ya da vergüenza, da pena lo que está pasando en el equipo de mis amores, en las Chivas Rayadas de Guadalajara. Ya no se puede soportar, quitan a Tomás Boy, meten a Luis Fernando Tena. Esto es una vacilada, esto ya no se puede seguir así. Yo no sé si los Vergara quieran seguir con el equipo o no le van a tomar interés. Así es que pues una manera diferente de empezar. Créanme que sí me da mucha pena. Sí, el América es superior, tiene mejores jugadores, un mejor cuadro, pero no era el momento de cambiar a Tomás Boy. Digo, no lo digo a todo lo pasado, sino que simplemente las cosas como son, ¿no? Así de golpe y porrazo, 3 días antes del duelo, pues no se vale, no se pudo haber hecho el cambio así. Y bueno, pues ahí están las consecuencias, un 4-1 rotundo, contundente. Si bien es cierto, afectaron las expulsiones, bueno, pues sí, sí afectaron las expulsiones, pero de todas maneras, el América estaba mostrándose superior. Hay que ser honestos, hay que ser sinceros, y lo que es reconocer, ¿no? Hay que reconocer que el América jugó mucho mejor. Chivas por ahí quiso reaccionar metiendo el 2-1, pero después fue una debacle. Quiero que me den su opinión acerca de la lesión de Gio. Así que por favor hagan sus comentarios acerca de la lesión de Gio. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a darle con Tokio a este programa nuevo. Ahorita me quito la máscara, pues ni modo, pues ¿qué le hacemos? No soy el jabalí, no manchen, no. Yo soy Futbol Master Manía. Así es de que. Es una manera diferente de empezar, porque la verdad a mí sí me da mucha pena, siendo soy de hueso colorado Chiva, pero la manera como han manejado el equipo en los últimos que serán 2-3 años, pues sí, la verdad es que deja mucho que desear. Y bueno, pues ni modo, estas son las consecuencias de un mal manejo del equipo. Y bueno, pues ahora sí, ya entré con esto es en protesta al mal manejo que están haciendo los Vergara con el equipo, quitando a uno, poniendo a otro, y bueno, pues sin rumbo, un barco sin rumbo, a la deriva. Y bueno, pues ahora sí, no se espanten, porque así va mi cara, ahí estoy. Este soy yo. La verdad es que sí, les digo honestamente, sí da pena, sí da muchísima pena. Sobre todo mucho coraje por la manera en cómo están manejando al equipo los Vergara. Es un equipo, yo creo que, digo, sin temor a equivocarnos, hay que ser honestos, los dos equipos más importantes de México es América, Guadalajara, Guadalajara, América, con todo respeto para Cruz Azul, con todo respeto para los Pumas, y bueno, hay algunos otros equipos que se han acercado en los campeonatos, pero siendo honestos, los campeonatos ahora son de media temporada, o sea, no son como los largos, sí valen igual, lo que ustedes quieran. Toluca ha ganado como 7 u 8 y por eso se acercó tanto. Pachuca es igual. Pachuca no ganó ni un solo, o creo que sí. No recuerdo si ganó un campeonato largo o no. Todos los demás han sido cortos. Entonces, la trayectoria, la tradición, el ser grande es de hace muchos años. No quiero decir con esto, o no quiero demeritar lo que han hecho los equipos como el Pachuca, como el Toluca, como ya lo mencioné, o como el mismo Tigres, que en los últimos años ha hecho bien las cosas y ha agarrado muchísimos campeonatos de la mano del Tuca Ferretti. Además, también el equipo de Santos, que también después de que, yo me acuerdo la última temporada que se iba ahí, los traía Maturana, un Rubén Maturana, un preparador físico, que después lo hicieron entrenador, y desde ahí, desde que él lo tomó, empezó a levantar el equipo de Santos. Lleva 3, 4, no recuerdo cuántos campeonatos lleva ya, pero muy merecidos también. El norte está que no cree nadie, con los equipos como Monterrey, que ahorita hablaremos de Monterrey, como los equipos de Tigres, Santos y Tijuana, que ya ganó un campeonato también en su insípida trayectoria, en su insípida carrera, que son como 4 o 5 años más o menos. Bueno, pues ya ganó un campeonato, algo que no han podido hacer muchísimos otros equipos. Y bueno, pues ahí está. Yo por mi
por mí, pues yo, si yo fuera a los Vergara y no voy a estar atendiendo al equipo, no sabemos la situación de Jorge Vergara, no sabemos qué está pasando con él. Dicen que está muy enfermo, dicen que está hospitalizado en una clínica en Nueva York. Y bueno, pues por otro lado, Amaury Vergara, que es el hijo de Jorge Vergara, a quien ya le dejaron el cargo de todo lo que es el equipo, bueno, pues anda no sé dónde, anda pues promoviendo, ustedes saben, la marca que ellos manejan, que es OmniLife, y parece que está preocupando más por OmniLife que por Chivas, pues ya más o menos se da uno cuenta. Este va a ser el quinto campeonato corto, la quinta temporada corta, en las que Chivas no califica por ese mal manejo. Primero, puntos a meditar de parte de todos los que somos aficionados, no solo a Chivas, sino aficionados al fútbol mexicano. Punto número uno, a Guadalajara es bien difícil que le vendan jugadores buenos. Como el caso de Pizarro, fueron 17 millones. En el caso de Alan Pulido, pagaron como 20 millones. En el caso de Orbelín Pineda, pagaron como, no sé, 8, 10, 12 millones. El último caso más resonado fue Alexis Vega, 8 millones de pesos. Son jugadores caros que yo no entiendo por qué después Guadalajara los vende. Ese punto número uno. Punto número dos, Guadalajara ha hecho... Tiene buenas fuerzas básicas, han salido buenos jugadores y los prestan, los venden o los regalan. Yo no sé qué hacen, pero Víctor Guzmán es un jugadorazo con el Pachuca y ya lo van a vender al extranjero. El Dedos López es un jugadorazo en el Pachuca y ya lo van a vender y pertenecían a Chivas. Juan José Macías era de Guadalajara, lo vendieron a León, y, bueno, lo prestaron a León y ahora ya lo va a vender el León. Va a ser válida la opción de compra y lo va a vender al extranjero. Godínez, el caso más reciente, Godínez, que ya lo prestaron a León, al rato va a despuntar en León y también lo van a vender. Entonces, ¿qué está pasando con las Chivas? No sé nada, la verdad es que no sé. Quiero saludar a todos los que están conectados, muchísimas gracias, Rosy Villanueva, gracias, mi querido Juan Echeverría, hasta la Ciudad de México, mi vecino, mi amigo, mi compadre, mi todo, ¿no? Juanito, un gusto saludarte, mi querido amigo. De verdad, muchísimo gusto saludarte. Este camarada, jugábamos juntos, él obviamente con una calidad mejor, un portero, un gran portero él. Mis saludos, mi querido Juanito, estás allá en una liga, allá en la Agrícola Oriental, que es nuestra colonia. Oh my corchos, hasta me dan ganas añoro estar por allá, mi querido Juanito. Saludos. Alfredo, mi querido Freddy Martínez. Oye, salúdame al Tuca, a ver cuándo viene el Tuca para acá, hombre. ¡Cagajo! Ok, Catalina Solís, saludos, señora, a ver cuándo me va a traer a su hijo aquí para que lo conozcan. Ya está en las fuerzas básicas de Chicago Fire, ahí nada más para que vean. Mi querido David, gracias por estar conectando, mi querido David. Lo de Gio, creo que son 4 juegos de suspensión, es suficiente. Ah, ok, debió de haber sido como 10 y que no juegue hasta que vuelva Gio a la cancha. Fíjate, mi querido David, dice, bueno, es una medida que se está aplicando o que se debería de aplicar, inhabilitar al jugador que causó la lesión hasta que el que fue el afectado regrese. Sería una medida, y mira que a mí me duele porque son Chivas, pero me gustaría que opinaran un poquito más objetivos. La jugada no fue aparatosa. Él entra con muchas ganas siempre, pero no fue malintencionado. De hecho, los comentaristas dijeron que no fue malintencionado. Lo que pasa es que entra con todo. Es una persona que juega todos los balones de la misma, juega con mucha intensidad. Es lo que pasa con el Pollo Briseño, que juega con mucha intensidad. Y bueno, desafortunadamente le causó una lesión grande a nuestro querido Giovanni. Digo querido porque, bueno, pues es de todos. Juega para el América, pero es un gran jugadorazo. No se me olvida el gol que le metió en la final de la Copa de Oro a Estados Unidos, golazazazo. Es un gran jugador, desafortunadamente estaba tomando su nivel y vean, esta lesión lo va a dejar fuera por lo menos de entre 6 y 5 semanas más o menos, porque tienen que reconstruir el tejido. No fue fractura, gracias a Dios no fue fractura, pero sí la piel, las capas de piel es tanto así. Este es el grueso, bueno, pues más o menos así fue lo que le afectó. Vuelvo a decirles, no fue malintencionado, ya dijeron muchos analistas, futbolistas, y todos, inclusive los árbitros, que no fue de mala intención. Él entra siempre con mucho ímpetu, con mucha decisión,
y bueno, pues no midió, y bueno, de la parte de atrás de los tacos del fútbol, los tacos de la parte de hasta atrás, del talón, por decir así, fue lo que dañó la pierna de Giovanni, y bueno, pues pues que se recupere Giovanni, que es lo más importante. De hecho, Pollo Briseño ya habló con Giovanni, se disculpó. De hecho, cuando sale de la cancha, sale preocupado por Giovanni. O sea, aquí, en este momento de lesiones, en este momento de cosas, nos tenemos que olvidar de la rivalidad Chivas América, América Chivas. Aquí lo que importa es el jugador, y el jugador estaba lesionado y fue una lesión seria. Si merece castigo, que se le dé el castigo que merece. El muchacho estaba arrepentidísimo, pero no fue con mala intención, repito, no fue con mala intención, se le fue el pie, ya no le dio al balón, y bueno, pues ya no puedes, con esa fuerza que llevas, con ese vuelo, como se dice, de la pierna, pues ya no la puedes detener, por más que quieras. Aquellos que han jugado fútbol o que hemos jugado fútbol sabemos que es muy difícil detener el vuelo de la pierna. Entonces, pues le dio, y bueno, pues desafortunadamente Giovanni salió lastimado, y afortunadamente ya salió muy bien de la operación. Le reconstruyeron las diferentes capas de piel, se las reconstruyeron, y bueno, pues no es como que ya le pegó un curiti ya, ¿no? Sino es reconstrucción de capa por capa por capa, hasta que lleguen a la última y la puedan dejar pues de lo más cercano posible a cómo era su piel original, su piel normal. Así que ojalá Dios quiera que Giovanni pueda regresar a las canchas, que parece que sí, no fue, afortunadamente no fue una fractura. Pero también no hay que matar a Pollo Briseño, lo digo en el sentido figurado, no hay que darle con todo al Pollo Briseño, así es su manera de jugar, desafortunadamente, y bueno, pues ahí están las consecuencias. Sigan opinando acerca de la lesión de Giovanni. Nada más sin apasionamientos, por favor, no, si quieren ser apasionados, échenle acá, yo lo leo y bueno, les doy la razón o no se las daré. Pero sí les digo que fue una jugada sin mala intención. Por ahí hubo dos penaltis que fueron medio dudosos, no lo digo yo, lo dicen los árbitros, no lo digo yo porque sea de Chivas, marcó un penalti que no era, pero eso no le quita el mérito a la América de haberle pasado por encima a las Chivas. Dicho con todo respeto, para nosotros los aficionados de Guadalajara, fue un partido no debió de haber habido un cambio de entrenador faltando dos días para el partido. Eso fue una pésima decisión de parte de la directiva o de quien haya sido. De verdad, es algo que no se les va a perdonar. Así que, bueno, pues, por favor, compartan el programita. Me han preguntado de la quiniela, pero no manchen con su lápiz labial. No se inscribieron todos los que yo les dije, mínimo 10. Lo que sí podemos hacer, fíjense lo que les voy a decir, es que metan su quiniela y cada semana, el que tenga más aciertos, miren, les regalo una playera de esta. ¿Cómo ven? No es mi máscara, era una playera, lo que pasa es que me la puse. No traía bolsa de papel para ponérmela, pero bueno, les voy a regalar una playera de esta. Al que haga más puntos, mándenme sus quinielas a mi inbox Martín Martínez, mándenmela, y bueno, pues les voy a estar dando una playera. Esto sí se los voy a dar cada semana. La playera de su equipo, pues no manchen, y sobre todo la original, no es cualquier cosa, porque si no, pues les compro una de ahí de la 26, que están bien barabaras, y pues se las doy. Pero no, mejor les regalo una de Fútbol Mastermanía y después hacemos bien, pero yo necesito que se escriban más. O sea, fíjense, se escribieron como 8, no, ¿cuál 8? 7, y de los 7 nada más David y Oscar fueron los únicos que mandaron sus pronósticos. Nadie más, no manchen con su lápiz labial. Así que por favor, vamos a ser más activos, más. Acuérdense que este programa es interactivo. Échenme sus comentarios y aquí los leemos, ¿ok? Joel Trejo, ándale, Joel Trejo, a ver. Querido amigo, saludos, mucha suerte en todos tus proyectos. Ya dijeron que no va a jugar el Pollo Briseño hasta que yo pueda recuperarse. Le dieron de 35 a 40 puntadas. Y no fue mala leche. Ah, mira, muchas gracias por el reporte. Oye, muchas gracias. Agradezco, mira, Joel, muchísimas. José Trejo, mi querido amigo José Trejo. Muchísimas gracias, amigo, de verdad, gracias. Pasa la voz, vamos a hacer de Fútbol Mastermanía un programa que cada lunes lo vea más gente y se agreguen. Y esto es un programa para ustedes, créanme que es un programa para ustedes. Te agradezco mucho, mi querido José. Qué bueno por el reporte de 35 a 40 pulgadas. La herida estuvo grande, pero no solo larga, sino fue en forma así, porque
no sé cómo desprendió la piel. Estuvo algo aparatoso, aquellos que no la han visto, no por morbo, pero sí vayan a verla, la pueden encontrar ya la jugada por ahí. Muchísimas gracias, mi querido José Trejo. Adrianita Niño, bellísima, es una mujer bellísima, desde allá de Waukegan, está por allá, mi querida Adriana, muchísimas gracias, saludos también para ti, para toda la gente de Waukegan. Y bueno, pues sigan haciendo sus comentarios, todos aquí, mi querido, oye, qué bien. ya me aplicaron una, ya me dijeron Gasparín. Saludos, mi querido Gasparín, saludos, mi querido Alfredo Martínez. Pues sí, oye, parecía yo Gasparín con esta playera, pero la verdad es que sí da pena, amigo. Te lo juro que sí da pena. Aquellos que somos Chivas de corazón, pues nos duele, nos arde, nos chamusca que el equipo esté tan mal. O sea, el equipo no tiene rumbo, amigo. El equipo no va para ningún lado. Arriba los Pumas, sí, arriba los Pumas. Amigo, parece que quieren recomponer, tuvieron una victoria el fin de semana. Vamos a ver cómo se comportan de la mano de Michelle. A ver cómo les va, ¿no? A ver cómo les va. Dorita, saludos, Dorita. Carla Castillo. Amiga, pues estoy esperando los invitados, a ver si llegan. ¿Quién más? José Ruiz, saludos, José Ruiz. Flowers and Flowers, saludos a todos los que están poniendo aquí. Lázaro Mendoza, saludos a esa gran agrupación. Qué bien cantan estos camaradas, qué bien tocan, hombre. Se llama, ¿qué? Norteño Poder Versátil, así se llaman los camaradas. Así que mi gente, sigan compartiendo, por favor, sigan compartiendo. Como les digo, este programa es para ustedes. Vámonos al primer resumen, mi querida Jenny, vámonos al primer resumen, por favor. Para que vean, ahí el Puebla recibía nada más y nada menos, recibía al equipo de León, que estaba jugando bastante bien. El León, la verdad es que está jugando bastante bien, recibían, visitaban el Angelópolis, allá con los poblanos, que así como quedando una buena, una mala, y como que están recomponiendo de la mano de Juan Reynoso, el peruano, un defensa central muy bueno que jugó para Cruz Azul, para Necaxa, y no sé para qué otro equipo, además de la selección del Perú, claro, de nuestra querida Mirela Bento. Que por cierto anda por allá la canija, anda por allá la camarada. Saludos, mi querida Mirela, si nos estás viendo, y si no, cuando me veas, saludos hasta el Machu Picchu. Bueno, no, hasta Lima, porque no estás en el Machu Picchu, pero hasta Lima, hasta allá, acá te esperamos de regreso, de rebote. Vean nada más, ahí se ponía el Puebla 2-0. Bueno, ya ahí caía el gol de León, que pero le marcaban, dicen sí, no, fueron al VAR y dicen, ¿saben qué? Es gol. Así es que no manchen, gol ahí del equipo de León. Y bueno, se ponían 2-1, a ver, ahí está. No, ese es el 1-0 apenas, hombre. El 1-0 de parte del Puebla, le habían anulado el gol. Y bueno, pues ahí está, una segunda jugada de parte del Puebla. Y vean qué bonito se la levanta a Yargut. No sé, no entendí por qué el cambio de portero, a menos que esté lesionado Cota. Bueno, pues entraba Yargut y se la bombearon así, salió mal el portero. Y bueno, pues ahí caía el segundo gol de los poblanos, el segundo, y a la alza el camote, digo, sin albur, bueno, pues ahí caía el segundo gol de los poblanos. Y sí, yo lo hice, ya casi le quiero dar un beso a su compañero de la felicidad, o no sé de qué. Y bueno, pues quedaban 2-1 a favor del Puebla. 2-1, y bueno, pues ahí se reflejaba el primer marcador. Así abría la jornada. Les recuerdo que la semana pasada hubo dos jornadas, una media semana y el otro fin de semana. A media semana, para variar, Chivas perdieron 4-2 con el Pachuca. Ahorita les voy a enseñar más adelante la tabla de posiciones. Vámonos al segundo resumen, por favor. Bueno, pues este es entre el Atlas y el Querétaro, el increíble, el sorprendente Querétaro, que andaba jugando de buena manera y que se había encaramado a la primera posición, pero visitaron el Estadio Jalisco de Guadalajara, donde le hacía los honores nada más y nada menos que los rojinegros, las margaritas, los zorros, o como se les llama estos camaradas, que tienen muchos apodos. Ese margarita sí es medio rarón, mejor vamos a decirle los zorros, para que no se oiga tan feo. Ok, y bueno, pues ahí recibían nada más y nada menos que al Querétaro, y empezaron las aproximaciones. El Atlas también de repente da una buena, dos malas, y bueno, pues ahí se la llevan. En este caso recibían al sorprendente Querétaro, y empezaba un partido de ida y vuelta, un partido bien jugado. Y bueno, vean nada más ese error, oh my corchos, vean ese error de este camarada. Dice, ¿qué onda?
Si no la metía la primera, la meto la segunda. Él se avienta de tijera con la izquierda y con la derecha se la desvía al portero y la mete. Oh, Marcorchos, ese fue un gol. Vean nada más. No le da, pero le da con la derecha. Se ve hasta chistoso. Se ve hasta chistoso y ahí cae el primer gol del Atlas. El Atlas seguía teniendo sus aproximaciones y empezaron el segundo tiempo a tambor batiente. Y vean ahí nada más. Toma la papa, ahí caía el segundo gol. Y con eso tuvo el gallo. El gallo quedó calladito. Calladito el gallo. En esta ocasión no hizo kikiriki. Así que pues los zorros del Atlas se levantaban con esta victoria muy importante porque esos quieren estar en los primeros lugares de la tabla general, pero de repente, como les digo, pierden uno, ganan dos y así se la llevan estos camaradas. Ahí tenía sus aproximaciones el equipo del Querétaro, pero sin ninguna posibilidad. No había mucho peligro de parte de ellos. Seguían llegando. No sé qué les pasó, porque normalmente ellos juegan bastante bien. Pero ahí está en gol, pero bueno, un desplazamiento, así que dicen falta, no se emocionen, ni siquiera lo celebre, porque es falta a la ofensiva. Y bueno, pues con eso tuvieron, vean cómo la avienta. Pues sí, así sí. Y bueno, pues este camarada la clava, pero pues no se lo valieron, le dijeron no sea cochino, así no se juega. Bueno, sí se juega así, pero mientras el árbitro lo vea, pues se lo van a marcar. Cuando el árbitro no lo vea, pues ya será otra cosa. Y bueno, pues ahí seguía, ya estaba agonizando, ya estaba en la recta final el partido. Y una última para los gallos, pegan el poste y afuera. Y bueno, todavía tenían una más, pero vean, nanay. Y bueno, pues ahí se salva el equipo de los zorros del Atlas. Todavía tenían una más, fíjense, todavía tenían una más el equipo del Querétaro. Tenían sus aproximaciones, ahí le marcan mano, le dicen sí, cómo no, tenga la papá. Y se creía portero este camarada, vengan, ayúdenme, apóyenme. Esas ya son manos, que no hay intencional, ni modo, fue mano y se le van a marcar. Se los decía la semana pasada, el reglamento es muy claro, mano en el área, sea intencional o no sea intencional, es penalti. Y bueno, este camarada se aprovecha la oportunidad de convertir o de acortar la distancia. Bueno, ya faltaba poco para que terminara el partido, ya estaba en el tiempo de compensación, tiempo agregado, y bueno, pues aún así, ¿no? Esos golecitos después a la larga hacen falta. Yo sé lo que les digo, de repente hacen falta. José Trejo, a ver, vamos a ver, José Trejo, ¿qué onda? ¿Sabes, amigo? Yo siento que el VAR está afectando el juego, que le quita el sabor, dice, tardan en decidir, si es cierto, y enfría el juego. Estaba mejor sin el VAR, de todos modos, con VAR y sin VAR, los árbitros, ¿qué? A ver, la riega. José, amigo, tienes razón, la verdad es que sí tienes razón, con VAR o sin VAR, de todas maneras, siempre los árbitros la riegan. Y ¿sabes qué? Otra cosa que se estaba analizando en los juegos es que el VAR exhibe a los árbitros. Quiero decir que a veces los árbitros ni siquiera la marcan, pero el VAR le dicen, hey, revisa la jugada, oye, no sigas el juego, revisa la jugada. Y entonces los distraen y van a revisar la jugada, y entonces ahí es donde les afecta también y los están exhibiendo a los árbitros. En eso tienes razón, amigo, la verdad tienes razón. Pero es una medida que ya la implementó la FIFA. Ya será algunos torneos y a lo mejor algunas ligas que no la han implementado, pero pues ya casi todos juegan con el VAR. Vamos a ver qué termina todo esto. Dicen que para que haya justicia deportiva, pues aún así sigue habiendo errores y no hay cero, justicia deportiva. Bueno, pues vamos al siguiente, el siguiente resumen. Esto ya es el sabadito, donde se enfrentaba el Pachuca recibiendo a la máquina celeste de la Cruz Azul. Y bueno, pues el Pachuca también anda a la alza, y el Cruz Azul pues anda igual que el Atlas, una buena, una mala, y bueno, pues ahí está. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido, donde el Pachuca pues recibía en el estadio Huracán de la Bella Hilosa a el equipo de la máquina cementera de la Cruz Azul. Y bueno, pues ahí están las acciones. Lo que les decía hace rato, Chivas tenía muchos buenos jugadores, uno de ellos está aquí, y vean nada más lo que hace este camarada, vean nada más, este camarada le hace un lado, otro lado, y toma la papá, ahí está, gol de Víctor Guzmán. Este camarada, por temporada, son mínimo 5 goles por temporada, ni un delantero de Chivas mete 5 goles por temporada, por Dios santo, ya me enojé, pero este camarada ni siquiera es delantero, es medio, y vean, siempre por temporada se aventa
cinco golecitos mínimo este camarada. Y bueno, pues ahí está, con el triunfando nada más y nada menos con el Pachuca. Ahí se salvaba el Pachuca, una buena jugada, una buena prolongación de parte del Cruz Azul, pero pegar en el poste, pegar en el travesaño y se salía. Ahí tenía el Cruz Azul ya en el segundo tiempo una aproximación más, disparo y fuera. Fuera, apenitas fuera, parecía que sí, pero no, no había entrado. Y bueno, pues ahí se enoja, así que no sé qué, no los dejen solo, no los dejen que disparen. Y bueno, pues ahí estaban las acciones. Una aproximación más de parte del Cruz Azul, que no se vencía, todavía iban 1-0. Y bueno, pues ahí están las acciones. El Pachuca anda bien. El Pachuca juega así, vean esto, al error y al contragolpe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los agarran en mal parados al equipo de Cruz Azul, perdón mi querido José Trejo, y vean nada más cómo me los vacunan. Toma la papá. En una descolgada, Franco Jara hace un gol más. 2-0, en una descolgada se la pone a Franco Jara, le dice por aquí, por allá, a Juyá y toma la papá. Se la pone a la mano izquierda de Chuy Corona y lo deja sin oportunidad. Ahí estaba, ahí caía el segundo gol de parte de los Tuzos. Y vean, ahí tenía todavía las aproximaciones, un penalti, otra mano. Y qué bueno, por un lado, mi querido José, qué bueno que estas ya se marcan. A ver, José Luis González. Oh, no, José Luis Díaz, perdón. Saludos, amigo, buen programa. Muchísimas gracias, José Luis. Mi querido José Luis. Oye, ahí están tus Tuzos, andan muy bien, mi querido José Luis. Ahí está, mira, ahí está. Y la falla, el equipo de Cruz Azul. Oye, no manches. Es poco el amor y desperdiciando en celos. No te pasas de listo, camarada. Y bueno, pues, esa era una oportunidad inmejorable para el Cruz Azul al minuto 94. Y vean nada más cómo la... Oh, my corchos, ¿a dónde la manda? No, hombre, pues sí, así sí, ¿no? Así sí la van a hacer. Mi querido José Luis Díaz, ya los extraño, compa. Ya los extraño. Ay, cuando tengan algo, échenme una llamada, por favor. Salúdame a mi buen amigo Cesarín y también a Mundo. Salúdamelos al jefe, dile al jefe que aquí estoy más puesto que un calcetín. Y bueno, pues tus Tuzos, ahí van, compadre, ahí van, mi querido Josecito, ahí van los Tuzos echándole ganas. Ya llevan 3 triunfos al hilo, amigo. Y bueno, pues ya se encalmaron en la parte alta de la tabla. Vamos a ver más rato cómo está eso. Y bueno, mientras, vámonos al siguiente resumen, por favor, de una avestruz. No puse el del Necaxa porque quedaron 0-0, así es que ni me van a reclamar, mi querido Tawada. No vais a reclamar porque no hicieron nada, compa, pues ¿para qué lo pongo? Ahí se enfrentaba, aquí había otro clásico. Este es el otro clásico, clásico norteño, clásico regiomontano, donde el Monterrey recibía a los de Tuca Ferretti. Vean nada más, ahí el portero Baromero la sacaba por arriba y bueno, tenía sus aproximaciones también el Monterrey. Fíjense que fue un partido... muy duro, muy disputado, pero nada brilloso, nada brillante, nada como para admirarse con esos juegos. Pero, sin embargo, tenía sus aproximaciones, había peligro en una y en la otra puerta. Este partido trae consecuencias y ahorita les digo más adelante qué fue lo que pasó. Ahí está, nuevamente, las aproximaciones de parte de los del Monterrey, pero con esa puntería que traen sus camaradas, pues la mandaban siempre a la luna o a la fila 40, a 122, y bueno, pues ya. Ahí vean nada más qué error, y bueno, pues cae el gol de Celarayán. No, es Celarayán, así se apellida, no se la rayan. Así se apellida el camarada, yo no tengo la culpa. Este camarada, vean nada más cómo la rebota. Era difícil, no era un error, no fue un error tanto del portero, sino era difícil porque le hicieron una pantalla. Y ahí tenía sus aproximaciones nuevamente, pero estos camaradas del Monterrey parecían pateadores de campo de fútbol americano, todas arriba, ninguna iba a la portería siquiera. Y esa que va a la portería, Nahuel Guzmán les dice, no se vista que no va, se extiende cuán largo es el camarada y la manda a tiro de esquina. Sí, se jala los cabellos, no sé qué se jala, si está bien cortito el pelo, pero bueno, mejor se jaló la playera, vean. Y bueno, pues ahí seguían las aproximaciones. Llegaba ahora el Tigres, era la oportunidad de los Tigres de Tuca Ferretti y vean nada más. Toma la papa, lo mandan a vacunar y le dicen, ahí está el otro. ¿Y quién creen? ¿Quién creen que la mete? Monsieur André Pierre Gignac. Vean cómo celebran estos vatos, vean cómo celebran, no manchen. Bueno, pues ahí está el gol, máximo goleador de Tigres con 109 anotaciones en 191 partidos. Este camarada está bárbaro porque rebasó a Tomás Boy que llevaba 104, 105. Y este camarada le dijo, ¿sabes qué? Hazte un lado, Tomás, porque ya llegué yo. Y vean cómo se pone allá, Tuca Ferretti.
Tuca Pagati. Que yo no sé por qué este camarada todo se enoja. Ganan, se enoja. Pierden, se enoja. Empatan, se enoja. En todos lados. Siempre está enojado este señor. Pero bueno, un buen técnico. Un buen técnico. Sí, soy yo. Vamos, hijos de su pelona. No, bueno, en francés les gritaba. Aunque no entienden, pero yo les gritaba. ¿Ok? Bueno, pues ahí están las estadísticas. Y a la larga, déjenme decirle que este partido, esta derrota del Monterrey trajo consecuencias. ¿A qué me refiero? Se pillaron nada más y nada menos que al entrenador. Lo cepillaron, le dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo, compadre, no levantas al equipo, entonces, ¿sabes qué? Pues mejor ya, llégale, ¿no? O sea, te dimos mucha chance, tuviste la oportunidad de quedar campeón, sí ganaste la Conca Champions, pero pues nada más, nosotros necesitamos un técnico ganador y tú no lo eres. Así que, ¿sabes qué? ¿Cómo vas? Bye, 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 bye. Y le tocaron las golondrinas a Alonso y le dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya vete a ver a dónde, porque aquí ya no te queremos. Y bueno, pues ahí seguía. Vamos con el siguiente resumen. Vamos con el siguiente. Este no lo podemos brincar. No, ¿verdad? Vamos a brincar. No, Yanni. Hijo de la fregada, ¿saben qué? Ese no lo quiero ver. Bueno, ahí caía el primer gol de Córdoba. Este chamaco, la verdad que está jugando bastante bien. Es que chimbo, lo voy a tener que ver, ni modo. Una buena prolongación de parte del América hacia el centro, un poquito mal el centro, pero este camarada lo la casa a recuperar y bueno, pues hace un golazo este chavo, hace un golazo. Ahí está la jugada que les decía yo de Giovanni Dos Santos, una jugada fuerte, vean nada más, ahí se alcanza a ver cómo le queda la pierna y sí le duele bastante, pues cómo no, le duele bastante. Cuando yo vi esas imágenes, yo lo pensé, oh my corchos, yo creo que hubo factura, pero vean, no le dio al balón. No fue mala intención, la verdad, ya lo dijo José, ya lo dijeron todos, no hubo mala intención, pero desafortunadamente la lesión, pues ahí estuvo, ¿no? Llega la segunda jugada y otra vez Córdoba vacuna a las Chivas para el 2-0. Y bueno, pues ahí está una jugada más. Vean nada más, Pablo Aguilar, quién sabe cómo le hizo el camarada para dar un buen pase filtrado. No es lo suyo, pero bueno, pues es lo importante. Y bueno, Chivas parecía que recomponía. Ahí cae el gol de Alan Pulido para recortar a 2-1. Pero después de eso, pues ya habían expulsado al Pollo Briseño. Después expulsaron a Cervantes, un jugador que también pues afectó ya al Chivas jugando con 9 hombres. Como les digo, no se demerita el triunfo del América. Jugaron bastante bien y bueno, pues a la larga se ve el resultado ahí. Pepe Toño pues no tuvo nada que hacer en los goles. Ahí seguía llegando el América, había un recentro y bueno, vean ahí, sí, como no, le pega y marcan un penalti. Se ve en cualquier toma, en cualquier lado, se ve que le pega en esta parte, no le pega en la mano. Ahí lo revisaron y todavía que lo revisaron, vean, esa la que revisaron está mal. Vieron otra toma que no era, no se veía que fuera más clara y él se fue con esta. Y ahí fue donde marcó el penalti. Nada tiene que ver el penalti porque América era superior a Chivas, pero bueno, pues fue error del árbitro, ya lo dijo José, que la verdad, pues el árbitro malo, ¿no? El árbitro mal. Vean dónde le pega. Ahí se ve claramente que le pega en esta mano y no, la mano no la tiene así, sino le pega aquí en esta parte, ¿ven? Aquí fue donde le pegó. Pero el árbitro decidió marcar y bueno, pues ni hablar, eso no es culpa del América. Y el América pues obviamente lo hace bueno y dice, toma la papá, aquí está el 3-1. Y bueno, pues ni modo, una bailada. Yo me voy a poner la playera. No quiero ver, no quiero más, porque falta un gol todavía. La verdad es que ya me da pena, un gol más. Ni modo. Y aparte fue un buen gol del cuarto. Ahí caía el tercero, como les digo, en penalti. De penalti, y bueno, pues ni hablar de Peluquín. Vean, ahí está Henry Martin, que siempre lo meten de cambio. Este camarada metiendo goles y el Piojo dice, ah, tú te vas a la banca. Tú te vas a la banca, bueno, ni modo. Así es el Piojo. ¿Y qué le vamos a hacer? Quiero saludar a Nelson, ahí cayó el cuarto gol. Y bueno, pues ya las Chivas, ya el minuto 90, ya que Luis Fernando Tena no puede hacer nada. Además, Luis Fernando viene a la baja, ¿no? Martín, saludos, amigo. Pronto regresaré a estar debatiendo de fútbol cuando gustes, mi querido Nelson. Además, también eres invitado cuando quieras venir aquí al programa, con todo gusto. Arriba el América, bueno, pues ni hablar, te tocó ganar. Felicidades a todos los americanistas. Nos tenemos que aguantar la burla
de todos, ¿no? La burla de todos los americanistas, ni modo, hay que saber reconocer. Yo decía, hay gente que te dice, tienes que aprender a aprender. No hay que aprender a perder. Hay que reconocer cuando se pierde, pero nunca aprendan a perder. Por favor, aprendan a ganar, ganen, traten de ser triunfadores, ganadores, pero cuando se pierde hay que reconocer cuando el rival fue superior a uno. Y con eso me quedo, con eso felicidades a todos los americanistas. Me parecía más el primero, sí, fíjate que parecía más el de Beltrán sobre Roger Martínez, creo fue, pero tampoco este Nelson, ¿sabes por qué? Porque cuando Beltrán le quita el balón, ya Beltrán no está viendo al jugador, entonces se tropica, el jugador del América se tropica con el que tampoco era, ¿no? Entonces, ninguno de los dos era, pero bueno, pues ya ni modo, ni llorar es bueno, la verdad, ni llorar es bueno. Además, el equipo no está funcionando, no está jugando bien, jugó bien contra el Atlas, jugó bien contra Pachuca, pero ¿de qué nos sirve que jueguen bien si no la meten? Pachuca llegó 6 veces, metió 4 goles, Guadalajara llegó como 80 veces, metió 2 goles, o sea, ¿de qué sirve que Guadalajara llegue si no las anota? No es productivo. Entonces, ahora, pues ni modo, el América superó al Guadalajara, eso pasó, y no hay que quitarle mérito al América, el América gana bien, y bueno, pues ni hablar del peluquín. Dice, por la chamba no he podido sintonizarte, gracias por la invitación. Yo sé, mi querido Nelson, yo sé que el trabajo está primero. De cualquier manera yo te agradezco los momentos que tengas, si quieres verlo después repetido, velo, yo te voy a mandar saludos. Y déjame tu comentario, ¿qué te pareció la lesión de Gio, de Giovanni? ¿Qué te pareció la jugada? Aquí estamos para analizar todas las jugadas, hay que ser neutrales. Mi gente, cuando uno está aquí detrás de un micrófono no puede apasionarse, no puede quedarse con cegarse ante la realidad, ante decir que la América fue superior a Chivas, pues ni modo, así fue. ¿Qué hacemos? 4-1, o sea, ahí está el resultado. Lo que no se vale, y ahí quiero hacer un paréntesis con los resúmenes, lo que no se vale es que yo quiero citar a dos comentaristas que son la verdad, bueno, de hecho son tres comentaristas que no son, pero nada imparciales. Yo no entiendo, no sé si sea parte del show, la verdad se los digo, no sé si sea parte del show o qué esté pasando, pero comentaristas de una cadena muy importante a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, diría yo, que tuve la suerte de trabajar, de estar también en esa cadena, no sé si lo pueda decir o no lo pueda decir, Jenny, o me quedo con las ganas de decir qué cadena es, pero bueno, pues ustedes la van a reconocer porque ahorita voy a nombrar a estos tres camaradas, que no son nada objetivos. Debemos de reconocer, cuando estamos en esto de los medios y cuando tenemos un micrófono, hay que ser bien objetivos, porque por eso pasan las cosas después. En Colombia, por no ser objetivos, es por lo que de repente matan a un jugador, por no ser objetivos. Entonces, no hay que llegar hasta tanto, no creo que pase, ¿verdad? Pero comentaristas como Mauricio y May, Álvaro Morales y Ángel García Toraño son tres comentaristas de una cadena muy importante. Yo ya dije sus nombres y la verdad no me importa haberlos dicho, porque son personas malintencionadas, personas que el Guadalajara no está jugando bien, eso ya lo sabemos, pero no se vale estar haciendo análisis que pues nada más los ven ellos, porque inclusive ha habido otros americanistas como Dionisio Estrada y algunos otros de otras cadenas que ven el partido pues como es, ¿no? Sin apasionamientos. Estos tres camaradas son americanistas de hueso colorado. Álvaro Morales yo no le creo nada, porque ese camarada ni siquiera es americanista, él le iba a Cruz Azul y como Cruz Azul no gana, se pasó a la América. Una persona con eso, pues dista mucho que decir de su credibilidad, ¿no? Yo no sé si sea su parte del show, parte de sus cosas o parte de su personalidad dentro de la compañía, pero la verdad es que no son objetivos, honestamente no son objetivos. Mauricio Imay, pues no lo culpo porque él viene de la compañía grande que es dueño de Televisa, de la América, y bueno, pues él ya trae la camiseta puesta, esté donde esté, se va a cambiar de diferente empresa y él va a seguir a la América, o sea, eso ya lo sabemos, pero tiene que ser más objetivo, la verdad es que se tiene que ser un poquito más objetivo con los análisis, y para eso les pagan, ellos sí les pagan, para eso están, ellos viven de eso, analizan el fútbol, y no se vale que hagan estos comentarios malintencionados para, por ejemplo, para el Pollo Briseño, y para decir que hablan de Guadalajara, y sí es cierto, sí tienen razón en muchas cosas, pero a veces exageran, a veces se burlan, y bueno, pues también la burla hay que aguantarla, pero
Para ellos tres, de verdad, pues no se les puede tener respeto porque tampoco respetan. Así que de Álvaro Morales es una cosa aparte, ¿no? Ese camarada, yo creo que ese es su personaje y para eso lo tienen, para desestabilizar en los programas. Pero bueno, pues ya les di mucho. Ojalá y les llegue, porque a Álvaro Morales tuve la suerte de conocerlo y de platicar así con él en un partido que cubrieron de la selección mexicana aquí cuando yo estaba en el otro lado. Ahí lo conocí, ahí lo vi a Francisco Javier de Anda, Francisco Paco Gabriel de Anda, también lo conocí, estaban juntos y bueno, pues le dices, oye, qué buen programa eres, oye, qué buen comentarista eres, pero con esto, pues la verdad es que no. Irle a Cruz Azul, según él, por toda su vida y después cambiarse a la América, no es porque se haya cambiado a la América, lo digo de una vez, es porque se cambió de equipo. Igual si hubiera estado en el Necaxa, si hubiera ido a Pumas, pues también no se vale. No se vale porque tú tienes que querer a tu equipo, sea como sea, esté como esté, gane o no gane, tienes que estar con el equipo. Así que Álvaro Morales, brujo mayor, estar en sus mentes y ahora yo quiero que tú estés en la mía, o más bien quiero que yo esté en tu mente, así dice él. Pero bueno, vamos al siguiente resumen, Jenny, porque este camarada ya me cansó, me quitó buena vibra y ya la verdad ya estuvo suave. Bueno, pues después del clásico nacional, que es a Guadalajara América, se vinieron estos juegos ya en Dominguín. En Dominguín, donde los Pumas de mi querido Freddy Martínez están recibiendo nada más y nada menos que al líder actual de la Liga MX. Y bueno, pues ahí llegaban, ahí tenían sus aproximaciones los de la Comarca Lagunera. Y bueno, pues ahí estaba el portero que le alcanzaba a sacar. Y bueno, pues ahí está el Pumas, que había tenido no muy buenos resultados en recientes jornadas. Pero bueno, pues aquí era o ganar, ¿no? Ahí Jonathan Orozco se hace del balón y bueno, pues ahí seguían llegando y vean esa aproximación que tiene el equipo de los Pumas, un recentro y llega y toma la papá. ¡Ay, así! Vean ahí está, ahí como que dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Me marcas? ¿No me marcas? ¿O qué onda? Entonces estaban esperando a ver qué marcaba el árbitro. ¿Cómo creo que ahorita que termine este resumen, mi querido Nelson, te digo lo de Tena? Ahorita, gracias por decirme eso. Ahorita aclaramos lo de Tena. No te me vayas, mi querido Nelson. Entonces, pues ahí llegaban, tenían sus aproximaciones el equipo de Pumas. Y bueno, ahí caía el primer gol. Vean nada más, qué buena jugada, buena prolongación. Y bueno, pues ahí estaba al minuto 68. ¿Quién sabe qué dijo? Dijo algo medio feo, pero bueno, pues el que le entendió. Y el que no, pues ni modo, santurrón. Vean qué buena jugada. Lo que le mostró a Michel fue que tenía muchas aproximaciones y desafortunadamente los Pumitas, pues nada que acertaban, ¿no? Hasta esa, que poco más se la paran, miren, poco más, ahí les vían el balón al jugador, perdón, al portero, a Jonathan Orozco, pero pues la fuerza que llevaba, pues hombre, hace que terminen las redes. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está, ahí se habían tenido sus aproximaciones el equipo de los Pumas. Y vean qué buen paradón de Jonathan Orozco. Y se la desviaron, Se la desviaron. Y bueno, pues ahí está el minuto 96. Minuto 96. Y dice, usted, sí, usted, se me va. Tómala, papá. Tómala. Y no sé qué tanto le reclaman, la verdad. Yo no sé qué tanto le reclaman. Es el entrenador del Santos. Y bueno, pues ahí marcaron penalti, ahí sí una jugada muy dudosa, pero pues el Pumas no tiene ninguna culpa y bueno, obviamente no iban a aprovechar, ¿verdad? Ahí está el 2 a 0 marcador final, donde los universitarios pues se quedan con los 3 puntos y dejan a los de la Comarca con las manos vacías. Ahí está, vean nada más, casi 100, hasta el minuto 100, hombre, oye, fue muchísimo. Según habían agregado 4 minutos, pero llegaron a los 100. Entonces, pues ahí terminaba el partido. Ahí terminaba, ya no, vámonos ya a comer porque ya hace hambre. Ya eran las 2:30 de la tarde, 2:10 de la tarde. Y bueno, pues ahí está. Pumas se alza con la victoria. Y bueno, pues vámonos al siguiente resumen de una buena vez. Esto pasó en San Luis. Creo que esto pasó en San Luis, donde los potosinos recibían nada más y nada menos que a los Xolos de Tijuana, el otro equipo de la jefa. La jefa tiene como 40 equipos. Aparte de la América, le va a los Xolos y creo que le va al Pachuca y creo que le va a no sé cuántos. Pero bueno, ahí estaban los Xolos de Tijuana. ¡Ay, ay, ay! ¿Sí le dieron duro? A ver, sí, parece que sí le dieron duro. Sí, se lo llevó puesto.
Y bueno, pues ahí estaba, ¿no? Los Xolos hacen un buen partido. Su gran figura fue Nahuel Pan, así se llama el camarada. Es un jugador argentino que vino para el Pachuca y ahorita lo regresaron. Se fue a Argentina y regresó para el equipo de los Xolos de Tijuana. Bueno, pues ahí tienen sus aproximaciones, ahí se resumen. Y vean nada más dónde pega y afuera. Xolos seguía teniendo sus aproximaciones. Ahí la colega Castillo, sí, cómo no, dice... Ah, no, perdón, ese es Cristian Bolaños, perdón. Cristian Bolaños, y vean nada más. Vean cómo detienen al jugador. Vean ahí cómo lo jala. Toma, papá, ¿a dónde vas? ¿A dónde crees que vas? Y bueno, pues ahí... Le marcaban la falta y además lo amonestaban al jugador de el Tijuana. Y bueno, pues ahí está, vean qué jugada, vean qué gol y vean por dónde entra. No puede ser posible, ese es un error en la barrera, es un error. Vean por dónde la mete, pegada al poste. Por ahí no entra, por ahí no debería entrar porque deben estar. Ahí está, vean cómo están pegados ahí. Ahí están pegaditos y este camarada se mueve y por ahí se las mete. ¿Qué onda? ¿Qué pex? Ahí se ve más clarito, vean cómo se abren, pero por ahí nunca jamás en la vida debe entrar un balón. Ahí no se mueven, pues sí, les van a dar en la barriga, pero bueno, pues ni modo, ¿para qué se ponen? Y por ahí nunca debería entrar. El segundo gol de Nahuel Pan, vean, Nahuel Pan, órale, ahí le aventaron algo en la pelona, pero no, afortunadamente no le dieron. Y caía el segundo gol de parte de los Xolos de Tijuana. Y... Xolos se puso 3-0 arriba, 3-0, sin respuesta de parte de los potosinos. Y bueno, pues parecía que estaban jugando solos, vean nada más. Ahí venía la siguiente jugada, un poquito trabada y caía el tercero. El tercero en la frente, sí, como no, iban 3-0. Ahí se emocionaban, obviamente, celebraban. Y los de San Luis Potosí, pues nada más no tenían reacción. Vean nada más qué jugadas se avientan. Ahí está, bien, sí, como no, se la regresan. Ahí está, tuya, mía, te la presto, como dice el perro Bermúdez, y adentro. Después, un tiro de media distancia, golazo, aso, se ponía el 3-1 y vamos, pero ya no había mucho tiempo. Ya no quedaba mucho tiempo, pero le echaban ganas y iban por más. Vean nada más que zapatazo manda este camarada, un verdadero golazo, una joya de gol. Y bueno, pues... demasiado tarde la reacción de parte de los potosinos, porque ahí iban 3-1, ahí se ponía el marcador 3-1, pero todavía tenía una oportunidad más. Vean, híjole, ahí le dio con Tokio y lo amonesta, le dice, no manches, ¿por qué haces eso? Y esas jugadas son un poquito peligrosas porque se puede quedar atorado su pie y hasta fracturarlo. Ahorita comentamos un poquito. Bueno, pues ahí siguen las acciones y... vean nada más, otra vez el pleito, tú hijo de tu quizá cuántas, y no, eso ya, eso sí duele, eso sí quema, arde chamusca. Y bueno, pues ahí está, otra jugada más. El partido se empezó a tornar ríspido, ¿por qué? Pues porque llevan 3-1, lo están pintando la cara al San Luis, y pues estos camaradas metían falta, ya la impotencia, que no debe ser, hay que saber perder, de verdad, hay que saber perder. Pero, vean esa jugada y toma la papá, cae el 3-2, pero ya casi con 4 minutos agregados. Bueno, pues ahí caía el 3-2, ya no había tiempo para más, era la última jugada, de hecho, del partido. Y con eso tenían, ya no había para más. Y bueno, pues ahí está, resultado final, Xolos de Tijuana de la jefa, 3, San Luis... Dos. Y bueno, pues a lo que me preguntaba Nelson. ¿Cómo le va a ir a Flaco Tena, Nelson? Igual que le fue a Cardoso, igual que le fue a Tomás Boy, así le va a ir, desafortunadamente, para nosotros los Chivas. Así le va. Cuando no hay un proyecto, o cuando no se respeta un proyecto, un largo proyecto, esas son las consecuencias, Nelson. Esas son las consecuencias. Un equipo que aunque compraron jugadores buenos, hay mucha inestabilidad. Y no solo eso, la inestabilidad está desde la cabeza. No sé por qué no ponen a otra persona que se encargue del equipo, ya que los Vergara, el señor Jorge Vergara está mal de salud, dicen que sí, dicen que no, bueno, pues solo Dios sabe, esperemos que esté bien. Y su hijo, pues desafortunadamente, no atiende al equipo. Eso por un lado, mi querido Nelson. No creo que le vaya bien al Flaco Tena, la verdad, no creo. Lo que le falta a Guadalajara, Nelson, la neta,
Dice, es un proyecto serio. Exactamente, Nelson. Eso es lo que le falta a las Chivas. Un proyecto serio. Es lo que acabo de decir precisamente, Nelson, y tienes razón. Guadalajara necesita un proyecto serio. Dicen por ahí, estaba leyendo y estaba viendo en algunos comentarios, que están buscando nada más y nada menos que a Ricardo Peláez para que se haga director deportivo, una persona que trabaja muy bien, haya sido jugador de la América, haya sido directivo de la América, haya sido directivo de Cruz Azul, no nos importa un... Lo que queremos es que llegue una persona seria, una persona que le guste trabajar y que no ande corriendo entrenadores nada más a lo tarugo. Así que, por favor, si viene el mismísimo Ricardo Peláez, sea bienvenido, sea bienvenido. A ver, mi querido David, dice, en general, dice, ese penal al final del juego, si lo pitaba bien, si no lo pitaba también. Pues sí, eso sí es cierto, tienes que bien, fue exagerado. Pues sí, hubiera acabado el juego y punto. Pues sí, a veces esas decisiones de los árbitros, pues como que no son tan buenas, ¿no? Pero pues así es, mi querido David. Dice San Luis, perritas de tierra caliente, ¿cómo dijiste? Ok, dice, Matosa se arriesga mucho, anota goles, pero no sabe, sí, es cierto, si no se defiende bien, le van a anotar muchísimos goles. Eso tienes razón. Fíjate que eso es lo que pasa con Matosas. Siempre hace un juego muy vistoso, siempre va al ataque, pero descuida la defensa. Y hay que tener equilibrio entre defensa y ataque. Entonces, sí es cierto. Buen análisis que hiciste, David. Así son los equipos de Matosas. Desafortunadamente, metió 2, pero le metieron 3. Y bueno, recordando que Xolos iba 3-0 arriba. O sea, eso no fue casualidad. Hay que ver cómo planteó el partido. Y bueno, pues ni modo. Saludos, Pichinga Murillo. Saludos. Gracias por estar checando. Y con Chivas, ¿cómo crees que le vaya a Chivas contra Pumas en la siguiente fecha? Ay, amigo, hijo de la mañana. Es que de locales tampoco se hace respetar Chivas de local. Ya viste lo que pasó a media semana. Jugaban contra Pachuca, le plantearon un buen juego, pero Pachuca anotó. Pachuca aprovechó las descolgadas. Se fue arriba 1-0. Después Guadalajara empató. Chivas se fue arriba 2-1. Y después les empató Pachuca y después les metió 2 en descolgadas. Errores de la defensa, errores muy puntuales de la defensa de Guadalajara, y eso pues no va a traer nada bueno. Eso es lo que pasa, y lo que pasó a media semana, eso fue. ¿Cómo le va a ir? Pues la verdad, ya no sé, amigo, ya no sé cómo le vaya a ir. No sé con qué inercia venga Tena. Perdieron el partido, y bueno, pues ya ni hablar del Peluquín, y bueno, pues ahí están las consecuencias. Vámonos a la tabla general, mi querida Jenny. Vamos a la tabla general. ¿Cómo vamos de tiempo, Jenny? 5, ok, perfecto. Entonces vamos, ahí está la tabla general, donde el líder es el Santos. Ahí está el Santos. ¿Cuál Santos? El Santos está en primer lugar, sí es cierto. Nada más que ahí no sé por qué no lo puse. Bueno, el Santos está ahí líder, 23 puntos en primerísimo lugar. Ahí está, primer lugar, 23 puntos. Le sigue el Necaxa con 21, el América con 21, León 19, el Pachuca en quinto lugar, que está recomponiendo y está jugando bastante bien, con Pachuca con 18, Querétaro 18, Tigres 17, Pumas 17, Atlas 17, hasta Pumas ya estarán calificados a esas alturas. Y después sigue el Tijuana con 17, que está recomponiendo, Morelia, que está levantando, y Monterrey, que la verdad no da una, ya se quedó sin técnico, vamos a ver a quién llaman. San Luis con 14, Cruz Azul con 13, que va y que viene y que no sé qué, ni Siboldi lo está salvando. Toluca con 12 en quinto, el número 15, el Puebla con el número 16 con 12, mis Chivas dando lástima, en lugar 17 con 11 unidades, el Ciudad Juárez con 11 unidades también, igual que Chivas, un gol más de negativo, o un gol menos, no, son 6 contra 5 de Chivas. Y bueno, el Veracruz que no da una, ya estaba a punto de ganar su partido, y toma la papá, pues iba ganando Veracruz 1-0, y en la última jugada le empata el Toluca y le quita los 3 puntos. Y bueno, pues ahí está el Veracruz hasta el fondo con 3 unidades. Y bueno, pues se va a ir. Vamos a la tabla de goleo, por favor, de una vez, Jenny. Ahí está la tabla de goleo. La tabla de goleo, ahí está Furch, primerísimo lugar con 8 puntos. Con 8 goles. Franco Jara del Pachuca con 7.
Alan Pulido, que finalmente está metiendo goles, aunque sean tres de penalti. Bueno, pues ahí está, con seis goles, a dos puntos del líder, pero bueno, de poco nos está sirviendo los goles. Brian Lozano con seis, JJ Macías con seis, Mena con seis, Sosa con seis, Maximiliano Salas con seis, Quiroga con seis y Guzmán con cinco. ¿Qué les dije? Este camarada se mete cinco, ya metió su cuota y todavía faltan como siete partidos. Así que pues ahí está. Vámonos rápido al resumen de mexicanos en Europa, que también esos dan lástima. Atlético de Madrid, Real Madrid 0-0. El HH, pues, ¿qué creen? Banquita, ay papá, banca. Bueno, pues así es, para que vean que no les fue nada bien en esta jornada a los mexicanos por Europa. Sevilla 3 le gana a la Real Sociedad. El Chicharito, ¿qué creen? Para variar, banca. Tómala papá. El Eibar contra el Celta, donde está el señor Néstor Araujo, pierde 2-0, juega los 90 minutos, pero su equipo siempre pierde, entonces pues ya está por demás, ¿ah? Está por demás. Villarreal 5, Betis 1, toma la papa, les dieron hasta para llevar. Aquí Guardado desde la banca vio el partido, y el otro muchachito, Lainez, 10 minutitos jugó, Diego Lainez jugó 10 minutitos, y bueno, pues ahí está. Y bueno, en la Liga Portuguesa, donde está el Tecatito Corona, gana su equipo a Río Ave 1-0, y el Tecatito juega 60 minutos y se va amonestado del partido. Ahí está. El Wolves contra el Watford. El Wolves juega, Raúl Jiménez gana 2-0. Y Raúl Jiménez juega 80 minutos, es titularísimo en el equipo, eso sí. Y pues le va bien al chavo, ¿no? Ahorita le está yendo bien. En el Nápoles contra el Brescia, 2-1 ganan los del Chucky Lozano. Pero el Chucky Lozano, ¿qué creen? En la banca, eso sí me sorprende, no sé por qué está en la banca si juega muy bien este camarada. En la Jupiler, en la liga de allá de Bélgica, Moscron contra Zulte. Ahí juega Omar Jovea, 59 minutitos de Omar Jovea, sigue ahí pues ganando minutos, ¿no? Una liga donde estuvo Memo Ochoa, pero en una liga segundona. Ajax de Holanda, 2-0 con el Groningen. Ahí está. Edson Álvarez en la banca. Órale, para variarle un poco. Ahí en la misma Eredivisie de Holanda, el PSV le gana 4-0 al Schalke. Y ahí juega el Eric Gutiérrez. Jugó 15 minutos y metió un golecito al minuto 94, el último gol para cerrar la cuenta, muy, muy bueno, ¿no? Panionios contra Panathinaikos, ahí en la liga griega. Bueno, pues ahí está Pedro Arce, 66, regresó, vino a la América, no le gustó y se regresó a la liga de Grecia, y ahí jugó 66 minutos y le fue bien. Guerreros Aztecas, ¿cuál Guerreros Aztecas? Si nada más se la pasan en la banca, hombre, eso sí da mucho coraje, porque la verdad no los meten a jugar, pues no tienen nivel seguramente. Y bueno, pues ahí está. Vamos a leer los últimos, a ver. Con Chivas ya te comenté, mi querido David. Tena tendrá toda la semana para preparar el partido. Sí, David, pero Tena viene de fracasar con el León. Estuvo con Querétaro y también ya no hizo. Ya que Tena ya fue. Tena ya, pues ya, yo, para mí Tena yo ya no lo contrataría, pues yo no sé por qué se lo llevaron. Mi querido Pablo y Carmen Elizondo, saludos hasta Joliet. Dice, qué bella la tabla con mi con mis Santos. Sí, pues créesete, David. Dice, qué bella se ve la tabla con mi super Santos de super líder y Furch de campeón, de líder de goleo. El Furch, fíjate que está de veras, no me he dado cuenta que Santos está en primerísimo lugar y además Julio Furch como líder de goleo, ¿no? Y ahí está, pues oye, qué chidísimo. Bueno, pues yo lo voy a anunciar porque fue un compromiso que me eché. Nada más quiero, ¿me puedes pasar la imagen que te pasé, Jenny? Nada más para anunciar esto. Qué bonita se ve la tabla. Y sí, es cierto, se ve muy bonita. Bueno, va a haber una función de lucha por campeonato. Dice One Lucha Mayhem, algo así. El sábado 5 de octubre se llevará a cabo en el Berwyn's Eagles Club a las 7 p.m. En Berwyn Eagles Club a las 7 p.m. Esto es en el 6308 26 Street en Berwyn, Illinois, allá en el Eagles. Así que vayan,
La entrada es general, admisión $15. Niños menores de 12 años pagan 5. Ahí se van a jugar unos cinturones. Viene, creo que una de las peleas estelares está entre el rebelde, Noriega, que es un boricua, y el bandolero, que es otro de los vatos que también. No sé cuál sea el rudo, ni cuál sea el ¿cómo se llama? El rudo, y ¿cómo se llaman los otros? Los buenos, los bien portados. Bueno, pues los otros. Técnico. No sé quién sea rudo y quién sea técnico, pero vayan, va a estar chida la función. Así ya saben, este próximo sábado 5 de octubre en Eagles Club a las 7 p.m. está en Berwyn, en el 6308 de la 26th Street en Berwyn, Illinois. Ahí vayan, ya saben, entrada general $15, niños menores de 12, 5. Y creo que voy a ir, no sé, me invitaron, voy a ver si tengo chanzón de ir, pues ahí me presentaré. A los catorrazos, al pues yo no sé si este sea un deporte, pero parece que sí, porque se preparan mucho, al deporte de los costalazos, ya saben, One Lucha Mayhem, creo que así se pronuncia, y si no, pues I'm sorry, pero vayan, va a estar muy buena la función, ya les dije, el bandolero contra Noriega, Rebelde Noriega, van a estar disputando un cinturón, así que vayan, este sabadabas. El rebelde Noriega es técnico. Ah, gracias. Oye, ¿también sabes de eso, camarada? Mira, este vato sabe de todo. Saludos, mi querida Vero Jiménez, hasta Tennessee, Nashville, bueno, Colombia, porque ella vive en Colombia. Después me andan corrigiendo y mejor digo de una vez bien. Bueno, el rebelde Noriega es técnico y el bandolero, pues ha de ser entonces el rudo, porque se van a enfrentar en una lucha cuerpo a cuerpo, cinturón contra cinturón, y a ver de qué cuero salen más correas. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se comunicaron, a todos los que estuvieron al tanto, José Trejo, David Román, a mi querido Nelson, que ya tenía tiempo que no lo había escuchado, ya me explicó por qué está en en su trabajo. Todos los que quieran entrar a una quiniela, por favor, mándenme la quiniela, por favor, bien. Y les voy a regalar una playera como esta, miren. Sin la firma de Biggie, no manchen. Sin la firma de Biggie, pero les voy a regalar una playera como esta. Al que haga más puntos en la siguiente fecha, que va a ser la jornada 13. En la jornada 13, el que haga más, mándenme inbox, Martín Martínez, mándenme sus quinielas, y aquí las voy a hacer el próximo lunes. Les voy a poner aquí todo, quién ganó, los que se inscriban, si son tres, no me importa, pero ahí sí lo voy a hacer. Cuando es por una playera original, no manchen, pues sí vale la pena que se entren más, ¿no? Pero acá vamos a hacer nada más la jornada 13, ¿ok? Jornada 13 nada más. El que haga más puntos en la quiniela, me tienen que mandar su quiniela más tardar el viernes a las 5 de la tarde. Ya después de las 5 de la tarde ya no acepto nada, porque el primer partido es a las 7 de la noche del viernes. Y bueno, pues así que mándenme su quiniela, jueguen, y el ganador se va a llevar una playera de Fútbol Más Hermanía, que trae acá muchísimo, y dice abajo aranava.aranavatv.com. Así que bueno, pues sin más, muchísimas gracias, nos estamos viendo, esto será hasta el próximo lunes, donde nos veamos, y tengo invitadas especiales. Por favor, contáctense, comuníquense, más bien sintonícenme, ya hasta me vuelvo la traba. Sintonícenme, que va a estar chidísimo el próximo programa. Tengo invitadas bellísimas mujeres y además le gusta el panball. Así que será hasta la próxima semana. Feliz inicio de semana. Esto fue Fútbol Mastermanía a través de Aranava Entertainment, Aranava TV, y vámonos.